Estamos con el otro gallego, ¿no? Del equipo. ¿Con el otro gallego? Con el otro gallego, uno era López, otro González. El año 1962, la campaña histórica, ¿no? Y me hace ese gesto, ¿por qué? No, muy bueno. Fue lo mejor que tuve yo, por lo menos, a pesar de que yo jugué de novena división en Banfield, pero por lo menos el 62 fue muy bueno. Yo jugué un par de partidos en primera, tenía un muchacho como Cali que lo respeté siempre y lo sigo respetando. Y bueno, para mí fue muy importante también. Aparte, yo fui al margen de todo, fui y sigo siendo muy hincha de Banfield. Bueno, te has dado un privilegio, ¿no? Que muchos hinchas de Banfield soñamos, ¿no? Desde chicos, que queremos vestir los colores dentro de la cancha. Y bueno, estuviste ahí también. Por eso digo, para mí fue muy importante. Muy importante porque al margen sigo diciendo lo mismo. Al margen de todo, yo me crié a dos cuadras de la cancha de Banfield. Y mi viejo, mi vieja, a mí cuando yo jugaba en reserva, me cargaban porque me decían, pará que vamos a ver si llegó tu mamá y tu papá, porque si no, no salimos. Y todo eso, viste, fue muy, muy bueno para mí. Bien de Banfield. En todo sentido. Los que no lo vimos jugar a ese equipo, un poco los escuchamos a ustedes y nos vamos dando una idea más o menos de cómo era, ¿no? A ver, ¿qué datos nos aportás vos desde tu punto de vista? Para que nos imaginemos, nos sigamos imaginando ese equipo. Mira, yo creo que es difícil porque el fútbol en general cambió muchísimo. Yo no te digo, porque vos calculás que yo te estoy hablando de muchos años atrás, donde creo yo que hoy yo lo sigo yendo a Banfield, me interesa muchísimo, por lo menos soy socio vitalicio de hace mucho tiempo. Estoy en la comisión de vitalicios. Participación activa. Exactamente. Pero al margen de todo, bueno, yo ya te digo, sigo siendo muy hincha de Banfield. Si yo entro a analizar lo de uno personalmente, bueno, yo por ahí a veces puedo decir, bueno, no me dieron la posibilidad que yo podía merecer. Yo te vuelvo a decir lo mismo, lo que te dije hace un ratito. Yo jugué de novena división en Banfield. En todas. Todas las divisiones. Y bueno, y después, antes nadie te mandaba, como ahora, como yo salgo campeón con Banfield, juego dos partidos en la primera, soy jugador de reserva, Banfield va a primera división y viene Talleres de Remedio de Escalada, me viene a pedir y Banfield me da préstamo y yo como un... Disculpa la expresión, pero bueno, voy. Vos calculás que yo me encontré con algunos que habían jugado en Banfield y me dice, Gallego, ¿qué estás haciendo acá? Le digo, no me digas más nada porque yo ya lo tengo, viste, yo ya arreglé, le digo, ¿qué querés que haga? Ya está hecho. Pero, y vuelvo a Banfield, pero Banfield después me dejó libre. Y bueno, yo lo respeté, vos calculás, yo... Después vino un día, me llaman Timba en casa, y dice, te vengo a buscar para jugar en Bronda Drogué. ¿En dónde? ¿Bronda Drogué? Y bueno, tuve tres temporadas, en la C, ¿no? Obvio. Pero jugué siempre. Totalmente. Yo, pero bueno. La vez que no jugaba, en reserva no jugaba, ¿viste? Seguro. Bueno, pero bueno, hoy es lindo estar acá también. ¿Te has llevado? A ver, ¿qué te han dado? Club Atlético Banfield. La medalla. Club Atlético Banfield, fundado en 1895. Es bárbaro. Qué linda que está, ¿eh? Es importantísimo. La verdad que merecidísima también, como hincha de Banfield, un orgullo. Muchísimo, sí, eso. Totalmente, así yo que te bueno. Digo, sinceramente. El mensaje para la gente de Banfield. Te vuelvo a decir lo que te dije hace un ratito. Yo me crié acá adentro, mi viejo me dio siempre toda la posibilidad para que yo esté en Banfield. Y bueno, en vez de vivir en Granaderos y Palacio, vivo en Maipú y Palacio. O sea que. Para terminar, explicarle a la gente lo que significa Banfield, nada más. Para mí es todo. Es todo. Así como me dicen, como hoy venimos acá, la pasamos 10 puntos y a donde vaya Banfield yo trato de ir. Y para mí Banfield es muy importante.